noches. Daremos inicio a la conferencia de prensa con el Veo. Perdón, es que la luz está muy fuerte y no alcanzo a ver. Buenas noches. Mira, todo lo que sea del partido, con mucho gusto. Tu primera pregunta la vamos a dejar para después, ya que terminemos de hacer el análisis con todo el grupo, con la directiva. Entonces ya hablaremos de todo ese tema, ¿no? El tema de la guitarra, la mano. La banca no se alcanza a ver mucho. Tienes que verla en la televisión con las repeticiones y todo, ¿no? Entonces es difícil aceptar cosas que son dudosas o no. En unas sí las marcan, en otras no. Entonces, y prefiero hablar del partido en lugar de hablar del arbitraje, porque si fue el arbitraje de lo que me van a preguntar, pues bueno, creo que se llevó el tema, ¿no? Pero no, 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 es un comentario, ¿no? Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Mira, creo que tuvimos oportunidades donde pudimos haber progresado mejor. No tuvimos la certeza en el pase, que eso fue lo que no hizo que progresaran jugadas que fueron muy claras para nosotros. En la precisión en el pase, a veces el pase era más un despeje que un pase, ¿no? Y la planeación había sido de otra forma, en la cual podíamos llegar con oportunidad de acuerdo a cómo ellos juegan y cómo estábamos planteando, ¿no? Y bueno, esa precisión a veces entre darlo a tiempo, darlo más preciso el pase, hace gran diferencia. Sí. Sí, el equipo estuvo así, pero también fueron muchos minutos de reposición, dio más todavía al final. Bueno, son cosas que suceden y que hay que tenerlo, ¿no? El equipo estaba imparado, al fin fue una jugada que ellos aprovechan bien, después de los goles que habíamos hecho nosotros y que terminan por anularlos, y pues habrá que analizarlos bien y checarlos bien. Que de jugadas como la que anula el primer gol, hubo con Quiñones hubo 15 en el primer tiempo y otras 10 en el segundo y no vi que marcara ninguna a favor nuestra. Entonces, son situaciones que dice, ah, caray, la mano habrá que verla bien, si es mano o no es mano, como se están marcando ahora, son de televisión, ¿no? Entonces hay que checarlas bien las tomas. Donde estamos nosotros no se alcanza a percibir. Sí. No hay muchos y hay que analizarlos bien, porque muchas circunstancias que pudimos haber aprovechado a favor, que no las pudimos aprovechar y otras que tenemos que tener más cuidado, ¿no? Dándole también a Cholo su mérito de hacer las cosas, ¿no? De su forma de jugar, de querer presionar, de muchas. Muchas jugadas se marcaban no para ustedes. Bueno, jugadas similares, unas para un lado, otras para otras no. Pues es que no entiendo la situación de que haya habido esos conatos de broncas cuando pues, eran cosas muy claras, ¿no? Se dejan pasar o se malinterpretan, si esas son cuestiones que, pues bueno, tiene que corregir. Y los jugadores también. Pero bueno, así pasa, ¿no? Nada más. Bueno, gracias. Que estén bien.
Hasta luego. Buenas noches.